Buenos días a los oyentes y bienvenidos a este nuevo podcast sobre cine, series de ficción y derecho que grabamos dentro de las actividades de, del Grupo Estable de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia denominado Manuales Jurídicos y Materiales Docentes 3.0, coordinado por la profesora Fabiola Meco y quien ahora os habla, María Dolores Más. Tenemos el placer de contar de nuevo con nuestros tres ponentes de lujo. Integrantes del Lab de Series, a quien pasó a presentaros. En primer lugar, Aurea Ortiz Villeta, historiadora del arte, crítica de cine y series de ficción, técnica de la Filmoteca Valenciana. Buenos días, Aurea. Hola, buenos días, Mariola. Nos acompaña también Miquel Abastida, crítico de televisión, periodista, jefe de desarrollo digital de las provincias. Buenos días, Miquel. Buenos días, gracias por la invitación. Y completa nuestro trío de expertos, David Brieva, es librero, propietario de la librería Bartelby, gestor cultural y experto en cómic e ilustración. Buenos días y bienvenido, Miquel. Muchas, muchas gracias eh, por invitarnos de nuevo. En fin, teníamos que volver. Así es, así es, y no será la, la última vez. Eh, hay pocas artes que reflejen como el cine los problemas, las inquietudes, los estilos de vida de la sociedad. Y esto mismo podemos hacerlo extensivo a las series. Es más, yo aquí diría que tendríamos que destacar la enorme influencia que tienen en un amplísimo público. En esta serie de podcasts, como saben los que nos siguen, utilizamos el cine y las series como recurso didáctico. Y hoy vamos a trabajar con todo este potencial y lo vamos a orientar a un tema que creo que nos interesa a todos y además está de plena actualidad. Es uno de esos, los asuntos que más preocupan a la sociedad, y ahí están todas las estadísticas y la prensa para atestiguarlo. La vivienda. Y como la vivienda preocupa a la sociedad, preocupa también al cine. Como una vez le escuché decir a Aurea, el cine nos ayuda a poner rostro, el rostro humano, a las leyes. En este caso, a esas leyes que navegan por el intrincado poliedro de múltiples caras que es la vivienda un derecho que yo califico como derecho incómodo. entre otros motivos, porque el estado social no ha conseguido todavía dar satisfacción a esa necesidad de vivienda que tiene cada, cada ser humano. vamos a dividir el, post, el podcast si os parecen varios bloques temáticos mm. y empezaremos mm. Con algunas películas que se inscriben en ese movimiento del realismo o del neorrealismo de mediados del siglo XX. Para ponerlas en un contexto jurídico, haré algún apunte, ¿eh? si os parece. Mm. Seguro que todos habéis oído hablar de las viviendas de protección oficial. Quizá lo que no sepan algunos es que el impulso de la vivienda social se inicia a finales del siglo XIX y principios del XX. En España, por ejemplo, empiezan con las llamadas leyes de casas baratas. ¿eh? Esta era la denominación. Tenían que ver con la llegada de numerosas personas a las ciudades como consecuencia de la industrialización. ¿Y esto qué provoca? Pues, entre otras cosas, una superpoblación que hace que se acentúen los problemas de vivienda. Más adelante empiezan a dictarse leyes como la ley Salmón, ¿eh? por el nombre del ministro de Vivienda de aquella época, que lo que intentaban era fomentar la construcción para de, esta, de este modo crear puestos de trabajo, crear empleo. Y voy a adelantar un poco la línea del tiempo, voy a adelantar el reloj y voy a situarme ya a mediados del siglo XX. Europa está viviendo todavía los efectos de la Segunda Guerra Mundial y en España, bajo el régimen franquista, el problema de la vivienda sigue siendo grave. En esta época, años 50, 60, se filman aquí una serie de películas entre las que hay verdaderas joyas como pueden ser El pisito o El verdugo, con una fuerte crítica social y un humor negro, que les dan una personalidad propia. Yo confieso que El pisito es una de mis favoritas, es una película maravillosa. No me extraña, extraña. <laughs> es la película estupenda. Pues recomendamos ahora a los que no la hayan visto que, que no lo demoren, que no lo demoren mucho. Aquí se plantea con muchísima crudeza, también con ese humor al que hacíamos referencia al problema de la vivienda. O sea, la pareja protagonista son unos novios, llevan ya 15 años de noviazgo, esto está lastrando la relación uh -huh. y no tienen suficiente capacidad económica para hacer frente al coste de una vivienda. Claro, no no cual... se casan por eso, porque no tienen vivienda. Claro, claro. en aquella época uh -huh. esto de vivir juntos, o, eh, entonces estaban esperando a casarse para poder eh, o, no ya comprar alquilar por lo menos uh -huh. una, una vivienda y no lo conseguían. Él vive subalquilado en el piso de una, una anciana uh -huh. que está alquilada. Es un, es un, esto es interesante jurídicamente. Era un piso de lo que en aquella época se llamaban de, de renta antigua. Y no se podía subir libremente la renta, sino que estaba muy limitada. ¿Os suena? Porque ahora está de moda esto con la ley estatal. Sí, por pero el no hecho de la de vivienda? De hecho existe, no está vigente. ¿no? ¿Eh? Esto en concreto no. Lo ¿Ah? de la renta antigua. No, no. Esto ya sí. hubo sucesivas leyes, sobre todo en los años 80, con el decreto Boyer, no. que se llamó, que se liberalizó el tema del arrendamiento en gran medida. Y este tipo de, 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 de modalidad de pisos de renta antigua. Esto ya de, de desapareció, desaparece hace tiempo. Lo hablaremos más adelante, pero es la excusa que todos los guionistas utilizan para poner grandes casas en las series. Es ah, decir, es que, que es de sí, renta, una... es de renta antigua. Lo hablamos después. Que vamos a... efectivamente. La de French era de renta antigua. Claro. Ah, fíjate. Pero se suponía que era de la abuela, ¿no? no sí, parece, sí, 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 ¿no? pero tiene una renta antigua. Ya. Sí, porque pisos de estas características que está comentando Miquel, si hubieran tenido que pagar una renta, digamos, claro. de mercado, sí. no hubiera sido al, no habría estado al alcance de, claro. de... No habría de esos inquilinos, es ¿no? claro. ¿eh? de hecho muchos propietarios eh, suena un poco como macabro o morboso, pero esperaban que eh, falleciera eh, este inquilino anciano para ya que se liberalizara la renta y poder sacarlo ¿no? y obtener pues mayores beneficios. Entonces bueno pues en, en esta película que, que ahora comentaremos eh, da un giro magistral cuando a la novia se le ocurre hacer una propuesta que consistía, a la, a, la, a la anciana señora, que consistía, bueno, usted se casa con, con mi novio y así cuando fallezca él le sucede en el arrendamiento y ya nos podemos casar. Bueno, el seponcio que le da a, a la señora. En fin, ya estoy hablando yo demasiado. No. Así que os cedo la palabra y que eh, puedan los siguientes disfrutar con, con nuestros contertulios. Adelante. Es que en el, el cine este dos años 50 y 60, es que en realidad el problema de la vivienda ha estado presente en el cine español. Desde siempre, os recuerdo que en el verdugo sí. hay un problema que él se hace verdugo entre otras medidas, pues para poder tener un sueldo, pero sobre todo para poder acceder a una vivienda, para poder casarse con la hija del anterior verdugo a la que ha sí, dejado embarazada. Porque ahora, perdona, este eh, en esa época había determinados funcionarios, uh -huh. como eran los verdugos, que por serlo tenían derecho a una vivienda de Eso es. Vaya, vaya concepto, funcionario, verdugo, pero eh, dejamos para otro podcast. Exacto, el concepto es tremendo. Hay un funcionario dedicado a matar gente, pero uh -huh. en fin, vamos a dejarlo ahí. y entonces, Bueno, recuerdo que ese era ¿Cómo el... Es la... ese examen, ¿Cómo ¿eh? es ese examen? Sí, sí, fíjate tú. Eh, y ese era el motivo, y de eso es, bueno, hay muchas películas, está El Inquilino, que fue una... Una película prohibida por el Ministerio de Vivienda. Eh, era una comedia en la cual acaban, bueno, por, atar, por mil cosas mientras buscan piso, acaban viviendo en la calle y fue el Ministerio de la Vivienda quien la prohibió esa película. De hecho, casi prácticamente ni se estrenó, no la conoce nadie y es otra comedia de estas, de humor muy negro, pero que al mismo tiempo están reflejando una parte fundamental de la, de la realidad española. ¿no? O en la vida por sí. delante, que de manera más amable, eh, pues esto se plantea, pero también esa idea de la pareja joven que tiene infinidad de dificultades. Para poder salir adelante. En esa pareja feliz, la primera película de Berlanga y Bardem pasa lo mismo uh -huh. también. Ellos viven realquilados en una habitación y recuerdan cuando se casan y cómo encuentran la habitación. Es algo que estaba ahí. Ese problema en realidad permanece. Y toda la comedia desarrollista de los años 60, estas que me siempre con Madrid, plano sí. aéreo, ¿no? Debemos Madrid y se vino una voz Nov que comenta ahí. En eh, gran medida, muchos es la búsqueda de la vivienda. En el momento en que España está creciendo y se están construyendo muchísimas viviendas. Y la, la motivación de los personajes es conseguir esa, esa estabilidad. Así es, así es. Y si os parece, avanzamos un poco más uh -huh. en el tiempo, ¿eh? en esta línea cronológica, y vamos a fijarnos en algunas crisis socioeconómicas que siempre afectan especialmente uh -huh. a estos temas, empleo, vivienda, eh, en algunas recientes. Le podríamos hacer referencia a la del COVID, pero vamos a ir un poquito más atrás. A finales de 2007, principios de 2008, el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria. Por aquella época, recordáis los telediarios llenos de imágenes, de reportajes, uh -huh. eh, en que aparecían pues, grupos de gente con la pancarta Stop Desahucios, uh -huh. manifestándose Movimiento Social en defensa de, de la vivienda. Eh, los bancos, por razones interesadas, habían estado durante mucho tiempo concediendo préstamos con relativa facilidad y además los precios de las viviendas estaban artificialmente inflados y cuando llega esta crisis entre otros efectos pues produce como suele ocurrir la pérdida de empleo de muchísimas personas uh -huh. y también produce uh -huh. la caída en picado de estos precios que como os decía eh, eh, eran artificiales y esto conduce a que muchas personas no puedan seguir haciendo frente okay. al pago de la cuota de su préstamo hipotecario o al el, el, el alquiler mensual también y muchos acaban perdiendo la casa. Casa que, al haber bajado los precios, ver, igual no hay postores en la subasta pública y se le acaba adjudicando uh -huh. el, el banco en muchas ocasiones. Pero es que, además, esos préstamos hipotecarios estaban plagados de cláusulas abusivas, ¿Qué? como se pone entonces de manifiesto y se ha intentado ir, ir corrigiendo. Y hay que tener en cuenta también, y esto no sé si lo sabe mucha gente, pero todos los especialistas concluyen que, eh, como mucho, de, para que fuera asequible, debería dedicarse al coste de la vivienda, igual si es cuota de préstamo, como renta de alquiler, como mucho el 30% de los ingresos familiares, para que sea asequible. Y la mayoría de las familias, como sabemos, dedican mucho más. Bueno, pues el cine también se ha hecho eco de esta realidad. Seguro que nos podéis poner más de un ejemplo. Tenemos techo y comida, tenemos... Uh, bueno, en los márgenes, ¿no? La película que dirigió Juan Diego Boto hace poco, ¿no? Bueno. Que va justo a, la, a esta cuestión de los desahucios o en antidisturbios, ¿no? Todo comienza con un desahucio. A mí me parece que eh, en los márgenes, sobre todo, sitúa un problema que es el, 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 el que más es, es acusado y es el de las familias que han tenido... Que eh, avalar a sus hijos uh -huh. y han perdido sí. el, eh, después sus propios pisos uh -huh. porque no se ha podido eh, hacer frente al gasto eh, derivado de esas, de esas hipotecas. ¿no? O sea, en, en los márgenes es como una especie de radiografía de distinta, una, una, una pareja que no, que no puede afrontar la, la hipoteca, una madre que, como ha avalado a su hijo, va a perder su piso y es un, un, panora, un, un panorama que durante mucho tiempo, eh, que sigue existiendo, ¿eh? La, eh, la, la, la prensa le di como atención ahora se le dedica se le dedica menos y esta película volvió a poner un poco en el, en el orden del día porque eso también hace las series y las películas vuelven a situar en la actualidad temas como este que luego parece que se han, se han terminado y, y, se, y se olvidan pero siguen no, siguen pero que existiendo siguen, que siguen ahí uh -huh. además es como dices tú es bastante habitual porque el banco nunca te presta sin garantías ¿eh? siempre quiere asegurarse uh -huh. de que si no le devuelves tú el dinero pues con alguna de estas garantías una hipoteca una fianza de algún ha llegado, uh -huh. y, y en ocasiones, como has comentado, Miquel, son los padres los que prestan esa garantía y se arriesgan a, a afrontar las consecuencias. Sí, yo, el, en el tema de los desahucios, claro, ha citado ahora Antidisturbios, que es como, es muy interesante porque es un retrato reciente, pero como muy desde dentro de lo que es la experiencia de un desahucio, ¿no? Y eso lo impactante uh -huh. del, del, capi del primer capítulo, que es, que es en, en cámara al hombro, digamos. Eh, todo lo que es un desahucio con su, toda su violencia y demás, ¿no? y, y es el detonante además de, de todo lo que sucede en la serie. Eh, al final todas estas problemáticas tienen que ver con la especulación inmobiliaria, ¿no? que es el, el principal problema de, de lo que tú has citado antes, ¿no? de, de que todos puedan tener una vivienda digna, que es lo que está reflejado en la ley. Claro. Al final la especulación inmobiliaria, y en el momento en el que se convierte un negocio, además de uno muy lucrativo, la cosa se complica mucho. ¿no? Yo creo que todas las problemáticas que, que, que parten de ahí, pues desde la gentrificación, por ejemplo, tantas otras, ¿no? Eh, están reflejadas en el cine y las series desde hace bastante. Lo que pasa es que no es hasta hace poco donde digamos que son la temática propia ¿no? de, la, mm. de las series. Por poner un ejemplo antiguo, en, en Los Goonies. Una sí. película que vimos todos, uh -huh. en realidad el detonante de que los chavales vayan a vivir una aventura y a, y a por el tesoro es porque les va, eh, una, unos especuladores eh, les, va, les van a echar de, la, de donde viven, ¿no? Y, y ellos uh -huh. quieren el dinero para poder seguir viviendo ahí y vivir juntos, ¿no? O en quien engañó a Roger Rabbit. O en quien engañó a Roger Rabbit. <laughs> y muchas veces son detonantes, aunque no sea el tema. El tema un poco en App en también. En App, sí, en en sí, es sí, la claro. gentrificación que, que al final acaba haciendo que el abuelo vuele y desaparezca sí, de... Sí, de un literalmente sitio en... bueno. No, no. Más, más cerca en el tiempo empiezan a ser temáticas propias de las series a ser muy relevantes yo diría yo destacaría a un creador que, que siempre lo ha tenido muy presente que es David Simon para mí David Simon es el, el el primer retratista no de de los de los procesos que tienen que ver con esto en sus series está ya en The Wire donde ahí hay una escena muy famosa en la que están destruyendo van a derribar demoler un edificio que va a caer y está el, el... No sé si es el alcalde... No, no es el alcalde, pero bueno, algún concejal está hablando, ¿no? Dirigiéndose al público diciendo cómo esto va a ser una nueva ciudad cuando se sabe que todo lo que hay detrás de esto es una especulación inmobiliaria para construir ahí. Y de fondo están los, los chicos del barrio, vamos, los chicos del barrio ahí, hablando de cómo ese edificio para ellos es mucho más que un bloque de viviendas. Es donde siguen su primer beso, tal, todo dicho con este lenguaje así eh, muy divertido, pero... Pero esto es ahí. Y luego él lo sigue explorando porque en la serie de Deuce, que es una serie sobre los orígenes del porno, pero en realidad es una serie que de lo que va es sobre el proceso de gentrificación de Nueva York. Uh -huh. Y ya digamos que el máximo exponente es una serie que se llama Show Me a Hero, que es una pequeña joya, que habla sobre el alcalde de Nueva York que ha, trató de impulsar un bloque de viviendas sociales, ¿no? a costa de su carrera política y cómo al final el hombre no era ni recordado entre, entre aquellos a los uh -huh. que les había dedicado la, las viviendas. ¿no? Eh, yo creo que David Simon a mí me parece muy importante para entender todo este, todos estos procesos. Y aquí tenemos un gran ejemplo con Crematorio. Bueno, hay, eh, es que está basado en la, en la novela de, de Chirves, que yo creo que es el que mejor ha, ha descrito todo lo que ocurrió durante finales de los 90 y principios de los 2000 en España y en especial en, en, en la costa mediterránea, sobre eh, todo el negocio que se hizo a costa del suelo y a costa de la especulación inmobiliaria, sobre todo eh, en, en pequeñas ciudades que se dedicaban o pequeñas localidades que se dedicaban a... a a otra, eh, vamos, sus eh, habitantes se dedicaban a otras cuestiones, y ahí llegó el ladrillo para acabar con las formas de vida de, de, de esas ciudades y para acabar con el, con el territorio y la adaptación de, de, de esta obra de crematorio de, de chirves la llevaron a cabo los hermanos sánchez cabezudo y yo creo que bueno es que a día de hoy sigue siendo súper vigente la, la, la serie creo que no se ha tratado el tema de la especulación inmobiliaria y la perversión política en torno a esa eh, y empresarial en torno a esa especulación inmobiliaria de una manera más magistral mm -hmm. Efectivamente. Además especulación inmobiliaria que en España, por la importancia que se le da en el sector económico tradicionalmente a la construcción, pues eh, es especialmente intensa en comparación o lo ha sido con otros países. Tenemos varias peculiaridades. Hay otra y es que aquí también por comparación, por ejemplo, a países del entorno europeo, eh, las personas, las familias suelen preferir la propiedad antes que el alquiler de la vivienda, uh -huh. en un porcentaje elevadísimo. No, no os creáis que en otros países, como os digo, es, claro. eh, es lo mismo. Entonces, bueno, las razones que lo explican son de distinto signo, pero marca ahí una idiosincrasia. Uh -huh. Fijaos, llevamos un rato hablando de vivienda y esto me sugiere lo siguiente. Si yo en una de mis clases de derecho les digo a mis estudiantes que vamos a hablar de este tema, probablemente en su imaginario... Esto les pueda sugerir ideas como la de arrendamiento, hipoteca, comunidades de vecinos, compra-alquiler, otras parecidas. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros cómo llamáis al lugar en el que vivís, seguramente no diréis mi vivienda. Igual decís mi casa, por ejemplo. Y si nos paramos a pensarlo, eso a lo que llamamos mi casa, es mucho más que un trazado arquitectónico, mucho más que cuatro paredes y un techo, aunque sean unas condiciones dignas de, de habitabilidad. Hace poco yo leí un artículo que decía algo que me gustaría compartir con vosotros. Decía que si ofrecemos a alguien nuestra hospitalidad y lo invitamos a casa y si además le decimos que se sienta como en su casa, le estamos ofreciendo... No solo prestaciones materiales, le estamos ofreciendo confianza, intimidad. Y cuando hablamos de volver a casa, es cierto que también apelamos a volver a un espacio físico concreto, pero también a un estado anímico de confianza. Salvo que entremos en problemas de violencia doméstica, de los que también vamos a hablar, entonces la casa se puede convertir en, en, una, en una cárcel. Bueno, eh, si en lugar de casa digo hogar, este tinte uh -huh. emotivo se, se acentúa. Por cierto, que la palabra hogar viene de lugar donde está el fuego, que sí, es el que claro. se halla en el centro de la casa y la templa, como el hogar de una cocina. ¿Y a dónde quiero llegar con uh -huh. todo esto? Pues que a la vivienda no solo son cuatro paredes y un techo, también es un espacio para la intimidad personal y familiar. Un espacio que necesitamos para desarrollarnos como personas y que tendría que estar a la, a accesible para todos y cada uno de los seres humanos, que es una cuestión de dignidad. Y en fin, las casas cuentan mucho para nosotros, tienen valor emocional, apuntan también a distintos modos de vida, modelos de familia, conectan con los barrios, con problemas que antes nombrabais como la gentrificación. Puede también enfocarse con perspectiva feminista, con. Mirada de personas con especial vulnerabilidad. Eh, seguro que la mirada del cine también se ha detenido en todos estos aspectos. Es que es inevitable, es que hay que construir una ficción, no solo construir al personaje, construir el personaje y su entorno. O a veces construye primero el entorno, incluso, y el personaje viene después. Entonces necesitas casas, necesitas. De todo, viviendas, casas y hogares, ¿sí? o sea, todas las categorías que has dicho. ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es, si es, está bien hecha, eh, naturalmente muchas veces la casa o el espacio que se habita es casi un personaje más. Hay, hemos citado algunas películas, el caso de la casa de App, por ejemplo, ¿no? que, uh -huh. que hemos dicho, pero eh, en Parásitos, estoy pensando la película ¿no? uh -huh. eh, coreana donde está la casa rica la casa pobre las diferencias que hay claro es que solo ese espacio ya te está diciendo muchísimo del personaje claro. de los personajes del conflicto que se estará planteando en ese relato de tantas cosas y eso está bien hecho es o sea, el tópico ese es un personaje más, pero es que es real claro. eso yo creo que es cierto es, de hecho en las, es, un, es muy común en las películas de terror de Casa Encantada en la, la casa, como de Haunted of Hill House por ejemplo, que la casa son recuerdos también, la casa es todo lo que ha vivido, ¿no? Yo pondría un ejemplo eh, maravilloso para entender lo que es la casa y cómo significa mucho más ¿no? Con esta, esta idea que es más cercana quizá a la de hogar, ¿no? Eh, que es la casa de Paco Roca, que en este mm. caso es un cómic, pero bueno, va a ser una película, eh, es una bueno, película que es, se es. va a estrenar recientemente, ¿no? Y, y, es, y, y es muy bonito porque, bueno, la historia es la de semi-biográfica, ¿no? Por el autor, por Paco Roca, que es, es eh, tras la muerte de su padre, ¿no? Cómo él y sus hermanos van a la, al chalé, ¿no? A la casa que ha ido construyendo su padre, pues, pues poco a poco, ¿no? Con los años, eh, para, bueno, desmantelarla y, y venderla, ¿no? Y entonces, en el proceso de, 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 de desmantelarla, de recogerla y eso, poco a poco va, va descubriendo los espacios de la casa y a través de la propia casa va construyendo el recuerdo de su padre. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, en este caso, las casas son es efectivamente mucho más que edificios, ¿no? son, son, son a veces sentimientos y, y muchas otras cosas. O otro ejemplo muy bonito que hay, que es una serie que se llama Pachinko. Que hay un personaje que, además, eh, hilándolo un poco con el tema de la especulación, es un personaje de una señora mayor coreana que vive en Japón, a donde llegó con muchas penurias, y que vive en su casa, de, eh, de la que unos especuladores se la quieren comprar para, para construir vivienda. ¿no? Y, y ella no quiere irse de allí, y toda su familia, todos sus nietos, todos sus hijos no lo entienden, porque es una casa ¿no? y va a valer muchísimo dinero pero para ella es mucho más que una casa significa lo que ha significado su vida en realidad ¿no? entonces ahí las casas a veces son o muchas veces son mucho más que, que simplemente un edificio de ladrillo y depende en qué momento de tu vida la casa simboliza una cosa u otra, no volviendo un poco a, a, al tema de, de la casa de Paco Roca por a, añadir solo un dato más él se reconcilia con esa casa cuando era adolescente era el, el lugar de vacaciones al que no quería al que no quería ir y seguramente había unos conflictos con, con tus padres porque te relacionas diferente cuando, cuando eres joven a cuando eres mayor y cuando ha pasado los años y sobre todo se ha puesto en otra tesitura, él ya ha sido el, el personaje ya ha sido padre y se reencuentra con esa casa y ahí hay una reconciliación y es el mismo es el mismo espacio. Luego la casa ha determinado eh, la sitcom eh, durante muchísimos años, sobre todo en sí. los años 80 y 90. Era el, el único escenario en el que se desarrollaban muchas series, ¿no? Que todos sí. recordaremos, pues como El Príncipe de Bel-Air, sí. Cosas de Casa, eh, o más eh, cercanas a nosotros, quizá médico de familia. Y, los, y serrano. los serranos, sin, sin los ninguna Simpsons. duda. Claro, son lugares de encuentro, son lugares intergeneracionales donde diferentes personas de diferentes generaciones eh, se encuentran y eh, resuelven sus, sus conflictos. Pero eso en la tele solo, ¿eh? Eso solo en la tele. Sí, los sí. los sí. desayunos que veíamos en todas esas series, efectivamente, que Todos luego también falsísimo. Son, edulcorados. Claro, nadie pero, tenemos tanto tiempo para uno, desayunar. Uno con una bandeja, el otro ahí. Y luego nadie come nada. O se un poco ahí se van, ¿no? Efectivamente, efectivamente. También. Pero sí que es bonito eh, esa Escenificación es, es de la casa, ¿no? que es mm. verdad que la casa puede ser origen de conflictos, pero tú, también puede ser lugar de, de, de encuentro ¿no? y familiar. Siguiendo con esta idea de que la vivienda es mucho más que cuatro paredes y un techo, ¿qué os parece si iniciamos lo que podría ser un nuevo bloque, aunque está relacionado con el anterior? Y, y hablamos también de aspectos negativos que podemos conectar con la vivienda y. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de, de la casa cárcel, que podemos ver reflejado, entre otras, en algunas distopías. Pienso en el cuento de la criada, uh -huh. tema de feminismo, de, de violencia de género. En bueno, otro orden de cosas, esto ha cobrado mucha actualidad a raíz de la pandemia. Personas que claro. trabajan en el mismo lugar en el que viven y eso tiene sus ventajas, pero puede también tener sus inconvenientes. O aspectos negativos que ya iría, saltaríamos de la vivienda al barrio, como puede ser la gentrificación a la que antes os referíais, o bueno, cualquier otro aspecto que, que consideréis eh, interesante tratar. Es que esta idea de la casa como prisión es muy interesante, ¿no? porque hablamos antes de lo importante que es definir la casa, ¿no? cuando haces un relato audiovisual, pero pero también puede ser eso la casa una trampa el terror está lleno no por pues te ejemplo el, el trauma antes, claro, el, claro. El, el trauma en, en The haunted hill por ejemplo que proviene de la casa ¿no? Claro. <laughs> eh, y convertida ahí sicarium como un ser vivo ¿no? La casa que está atrapando en los casos de violencia doméstica clarísimo. Bueno, en la cuento de la criada muy claro, Así pero ser. también en todas las películas donde se ha planteado esas cuestiones pasa igual no entonces ahí la casa de la... tiene unas connotaciones negativas hay un ejemplo muy reciente de la última serie de los Javis uh -huh. la Mesías ya lo creo. La, la la casa como un lugar de, de encierro llevado al máximo exponente no en, en este caso porque es una madre que no deja salir a sus hijos a, a, a explorar la realidad no conocen la realidad toda su vida se desarrolla dentro de esas cuatro cuatro paredes, eh, con, con lo cual es la casa como muralla, la casa como li, limitación de que cada uno sea quien quiera ser, y eh, yo creo que sea, esa lectura es muy interesante. Uh -huh. También está en las distopías futuristas, no por ejemplo, en alguna de Black Mirror como aquella en la que el hombre estaba ahí encerrado viendo anuncios en su sí. vivienda todo <laughs> sí. el rato. no eh, O por ejemplo, hay una, hay una serie reciente en Noruega que es la de The Architect, uh -huh. que es muy interesante, pero es muy inquietante el modelo de vivienda uh -huh. que plantea, que va de esto, de una, de una arquitecta que plantea un, un formato de viviendas cuando ya está todo... Eh, construido y superpoblado, que viviendas eh, eh, subterráneas en los parques, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y, y sí, no, que cada parking. de vives espacio de recordáis el revuelo que se organizó cuando aquí se empezó a hablar de los pisos de 30 metros cuadrados, sí. que mucha gente dice, bueno, es que barbaridad vivir en 30 metros cuadrados. Y hoy en día se ha normalizado claro. bastante, sobre todo pues, en personas. Jóvenes, ¿no? Que se inician una primera vivienda. Pues sí, el es como... el salto a la plaza de. No, pero si sea, a que 30 metros cuadrados ha servido, ¿no? Pero... Claro. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención que frente a todo esto, eh, te, todos estos ejemplos de, de viviendas cada vez más pequeñas, eso? está todo el tema de lo aspiracional en las en las series y, en, uh -huh. y sobre todo en los realities de lo que, que, en realidad lo que queremos vivir, ¿no? Y ahí hay un fenómeno que es tremendo, que tiene muchísima gente detrás, que son todos estos realities sobre o bien reformas o bien casas de ricos, ¿no? De cómo reforman una casa que ya es de por sí gigantesca, o ¿no? Para convertirla en más no, grande todavía. pero que no pueden vivir, claro, que no en el, pueden vivir, tienen pueden... 300 metros cuadrados, pero es que le falta espacio claro, es, para la habitación es que nuevo de, del perro, nuevo. Claro, no puedo. No, claro, es terrible. No. Y, y esto es un fenómeno tremendo. Las sí. casas de los ricos, ¿no? Como las enseñan, ¿no? Y hay un componente ahí aspiracional que también está, por supuesto, en las series, ¿no? Las series de televisión de cómo vemos lo que contaba antes Miquel no de, la, de las series de los de los eh, de las comedias no estas series en las que aparecen eh, esos comedores gigantes, ¿no? esas, esos eh, espacios, esas casas... Eh, cocinas con barra, cocinas claro, con barra y Cosas que son muy americanizadas. Que curiosamente son americanas, pero luego cuando llegan las series Bastante españolas, es como, como sí. los serrano, como de repente es, las casas son así. Pero sí, si sí. Aquí las casas no, no son, son así. así, ¿no? Entonces claro, hay no. este componente aspiracional que va totalmente a la contra ¿no? de, de cómo, vamos de cómo a ver. es la realidad. Pues, por ejemplo, en La Bruja Escarlata y Visión, la serie de Marvel, claro. que es, es maravillosa porque, bueno, La Bruja Escarlata data, eh, visiona muertos, su marido, su, su, y entonces ella se inventa una vida y entonces lo que hace es imitar, tal cual, las sitcoms, las comedias desde los años 50 en adelante. Uh -huh. Y entonces va y cada capítulo, eh, es ese como respiracional, es donde mejor va y es la, la, eh, la felicidad máxima, ¿no? Es la casa, la vivienda unifamiliar con el garaje, eh, con la escalera, ¿no? Eso que mostraba en la televisión, en los años 60, y setenta y 80 y ella lo que hace es crear ese mundo. Entonces lo va modificando según las los mismos modelos de las, de las de las series estas, de las sitcoms, como a me parece interesantísimo, como lo plantea, el ideal de la felicidad doméstica. Sí, es claro, bueno. estaba a través de la televisión y lo que hace ella con sus poderes inmensos, es súper poderosa, pero ya sí. lo que quiere es su casita unifamiliar. Y, y hablando de la felicidad mm. doméstica, se me ha venido a la cabeza en la guerra de los Rose, ah, cuando bueno, ya bueno. acaba de poner el último jarrón decorando ya la casa y, y hace que afloren pues, todas sus insatisfacciones. Mm y su una falta infierno. de realización personal y a partir de ahí la, la crisis eso sí que es un infierno también pareja, sí, sí, sí. Hombre, cri, crisis <laughs> está, está, es, está, es poco extremada, está que está siendo generosas o sea, no, no en mujeres desesperadas eso se plantea también muy bien esa sí, vida perfecta no de las casas estas sí. unifamiliares de gente acomodada y cada casa tiene su particular infierno no dentro sí, empieza de hecho con el suicidio inexplicable esto no es spoiler porque es la primera secuencia de una de ellas que anteriormente tiene la vida idílica que todo el mundo Estra, quiere y, pues, mira, y se suicida y a partir de ahí no eh, cómo se va desarrollando sí. eso es una imagen muy potente no que sí. tenemos sobre todas las series americanas todos esos barrios residenciales que todas las casas son exactamente sí. Y, sí. Eh, sí. iguales eh, y, y lo que han hecho muy bien yo creo que el cine y las series amer americanas es descubrirnos lo que hay detrás de esa aparente perfección de, de esos barrios no uh -huh. otras series witch uh -huh. no Ostras, donde sí. eh, hay una ama de casa que es traficante de de hachís en en, en el barrio uh -huh. y aparentemente de puertas para afuera nadie lo diría pero de puertas para adentro es lo que lo que te oculta ¿ver? la propia casa o Dexter, de ¿no? externo vive en una de estas casas y luego sí, eso, hallado, eso, sí, no, sí. 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 o como la reforma puede acabar con la vida de pareja como en esta casa sí, es una ruina sí, no sí, como, claro como, que ahí había también un poco especulación inmo inmobiliaria también, porque también, les habían también. vendido una casa que eso era un, es. que era una chufa sí, sí. exacto también, una también. Chufa, <laughs> y, y habéis nombrado por retomar un poco también el, volviendo a, a la violencia machista y relacionándolo con el acceso de la mujer al mundo laboral, porque antes de que esto se produzca, que muchas mujeres que no obtenían ingresos uh -huh. trabajando fuera de la casa y por tanto dependían de lo que clases bajas, incluso medias de lo que obtuviera el, el marido, eh, pues muchas veces no, no podían separarse o divorciarse uh -huh. porque no tenían uh -huh. medios para llevar esa vida independiente. Y tenían que permanecer en esa uh -huh. casa cárcel. Ahí Almodóvar ha sido uno de los retratistas de esa situación aquí en España. Y yo creo que la peli que, que, que mejor lo ha retratado es que he hecho yo para merecer esto. ¿no? Sí, uh -huh. que ahí también, aparte de la casa cárcel, la casa de la que no puede escapar eh, la mujer que está siendo eh, víctima de la, de la violencia, también eh, hay un fenómeno y es la soloridad entre las eh, vecinas. Sí. Y yo, yo creo que eso es un, un, un fenómeno que se ha explorado durante una época en, en, en el cine y que, que luego ha llegado a la conversación social. Y yo creo que una de las películas que mejor refleja esa idea del doméstico como una cárcel para la mujer en sentido amplio es Jean Dillman, la película de Santa Lackerman, que hace poco fue declarada como la mejor la película en la historia del cine muy polémicamente. Eh, a mí me gusta mucho, pero entiendo que es una película muy, muy particular, donde lo que hace es encerrarla constantemente en planos fijos y ella la vemos hacer todo el rato, lo pela patatas, hace la comida rutinariamente y acaba siendo desesperante es una película muy larga, dura tres horas y pico adrede, quiero decir, para mostrar uh -huh. esa idea ¿no? de cómo la, la, cárcel, la, la casa es una cárcel dentro de, pues eso, del feminismo de la segunda ola de los años 70, claro. que cuando la película se filma pero que ha sido citada muchas veces el final de Mrs. América por ejemplo, la serie esta que, que contaba el feminismo de esos años, el plano final es una, un homenaje justamente al plano famosísimo de Jane Dillman ella pelando claro. patatas en ese cuadro perfecto del cual no puede salir. ¿no? O, o el cuento de la criada, también. basada en la fantástica novela de Margaret Atwood. Sí. Uh -huh. Ahí también ¿Qué? se ve muy bien. Es que es, eh... sí, en las amas de casa convertidas eso en, uh -huh. en, en nada, en parte de, de, del ámbito doméstico, no puedes salir ¿no? nunca. Uh -huh. Las otras, las criadas, son esclavas, pero las amas eh, también son esclavas de otras cosas. ¿no? Esa idea la mujer siempre supedita al hombre. Yo creo que en, la, en, la, en esta serie se ve maravillosamente bien. En relación un poco con lo que estáis diciendo, también podría ser interesante que nos comentarais cómo se diseñan las casas en el cine o en las series, esos escenarios que se componen. Eh, la importancia de la dirección artística, la iluminación, porque son casas que tienen que reflejar una personalidad, las aficiones, un estatus, un modo de vida y que además tienen que ser creíbles, ¿o no? Y tiene que haber el equipo de producción ahí también. A ver, pues hay mucha diferencia entre si coges una casa de verdad, que hay películas y series filmadas en lugares reales, o si la construyes en un decorado que si la viéramos alucinaríamos porque no son ortogonales, por ejemplo, si está construida, porque no permite que puedan circular las cámaras, no tienen techo porque tienen que estar ahí los micros y, y los focos, eh, son espacios falsísimos en realidad, ¿no? es fascinante ver cómo se convierten en casas también para los espectadores, en casas en el sentido que tú hablabas, uh -huh. o sea, lugares cargados de emoción y de sentimientos. Cuando son decorados, pienso eh, en, en, en Friends, ¿no? O cuando las icons que comentaba Miquel, cuando o sea, que están rodadas con público, esos son escenarios, ¿no? Que van una habitación, otra habitación, otra habitación, no más, porque solo hay básicamente una tres o dos localizaciones, tres localizaciones máximo. como mucho. Claro, no, no hay la cuarta pared famosa no existe mm. porque es el espectador. Entonces es, es curioso. Puedes también filmar en lugares reales. Eh, complica mucho, digamos, desde el punto de vista de la producción de cómo hacer, ¿no? Para mover a todo un equipo, eso requiere mucha sabiduría. Pero claro, es otra forma de plantearlo, ¿no? Que, claro. que, que, puedes, que puedes hacer, ¿no? O construir todo un edificio. No se piensan, aquí no hay quien viva o cualquiera, ¿no? De estas claro. series también que hablan de ello. Mira, eh. Vuelvo a la casa, la, eh, vuelvo, pero es que es muy buen ejemplo. Eh, precisamente para rodar la película de la casa, eh, de, Paco a, de Paco Roca, precisamente... La película es de Alex Montoya. La, la película es de Alex Montoya. Vamos a, vamos a el el y, y, y claro, cuando Paco escribió el, el cómic, uh -huh. la casa era de una manera. Y cuando han rodado la película, la casa, porque es una casa real y que en la que sucedió esto eh, era de otra, pues la habían reformado. Entonces, lo que hicieron en el set de la película es desreformar la casa para llevarla a su claro. lugar originario para que transmitiera precisamente esas emociones que, que son las que pretendían ¿no? transmitir, que claro que, claro, que sí, que, que una casa reformada no hubiera podido funcionar. ¿no? Pero luego la transformas con la iluminación, con claro, el encuadre, claro. con todo. la misma casa puedes construir una película de terror aún así, con, en función mm -hmm. de cómo la ilumines. no Entonces, bueno, eso es... Eso es todo muy fascinante, todo ese mundo de artística Ahí eh, sí que volveríamos un poco a lo que hablábamos al principio de lo de la renta antigua, que ha sido la excusa que se ha mm. puesto para rodar en lugares más grandes, ¿no? Por lo que decía Aurea, si no eres capaz de resolverlo eh, con, con guión, pues se suelen buscar espacios eh, muchos más amplios, que por otra parte también son más atractivos para el espectador. Ah, claro. Eso también es, eh, es importante, ¿no? Cuando tú miras la pantalla y de, de alguna manera te quieres eh, sentir reflejado, quieres eh, soñar que algún día puedes tener una casa como la de Friends, ¿no? Todos cuando éramos, éramos jóvenes y veíamos esa casa, en realidad nos gustaban mucho esas historias, pues que nos encantaría a todos vivir con nuestros amigos en una casa similar. Es mucho eh, pues peor, desde luego, ver de una casa deprimente, porque seguramente no te has identificado y no vas a tener esa querencia ¿no? por esa serie o por esa película. Hay dos ejemplos españoles recientes de gente joven, eh, uno sería eh, Todo Lo Otro, que es la serie de Abril Zamora, que son jóvenes con dificultades económicas, sin embargo viven en, en una casa enorme en pleno barrio de Malasaña, de Madrid, que todo el mundo sabe que no cualquier bolsillo puede adquirir una casa, ni siquiera tener un alquiler en ese, en ese barrio. Y eh, por otro lado está Cardo que es una serie estupenda de, de Ana Rujas, que sí que está rodada en escenarios, bueno, no todos son reales, pero sí que hay una simulación de algunos de los pisos, eh, esos pisos que mm, no llegan a, a 50, 60 metros, que los pasillos son estrechos, que las cocinas mm, eh, te abrasan directamente cuando lo, lo estás viendo y simula un poco eh, la vida en un barrio como el de Carabanchel, pero te lo crees muchísimo más, entiendes sí. las angustias de ese personaje y entiendes al personaje. Porque luego son esas cosas como, eh, uno no entiende cómo una periodista que escribe una columna a la semana <laughs> en Nueva York tiene un pisazo como el que tenía Carrie Bradshaw en así? Greenwich Villas, ¿no? En Sexo en Nueva York, que de eso se ha hecho mucha coña, pero es que es la realidad, o sea, es que aquello era más fantasía que todo juego de tronos junto. Claro, claro. Por cierto que has comentado, no vamos a tener tiempo de tenernos mucho, pero por lo menos una pincelada has hablado de jóvenes compartiendo casa. Y aquí también sería Interesante, y lo dejamos para el siguiente vale. podcast hablar de la vivienda colaborativa, de compartir piso, no, no solo de los jóvenes que a lo mejor no se pueden permitir. Las chicas de, de oro hacían cosa. eso, por ejemplo. Claro, el cohousing senior uh -huh. que ahora pues, se puede ensayar ah, como claro, una eh, pero creo que ya va llegando la hora de que cerremos el círculo. Y vamos a concluir, si os parece, con un último bloque. Hablamos de esas series que discurren dentro de una comunidad de vecinos, plantean conflictos vecinales y personales, pero también muchas veces ese apoyo, esa solidaridad entre vecinos que yo creo que se ha ido perdiendo en la sociedad con el paso del tiempo. Un poco de todo, ¿no? Yo creo que las comunidades de vecinos son microcosmos sociales, ¿no? Permiten hacer un retrato global, ¿no? Es, es como es una metáfora del, del mundo, entonces está. Pues sí, hay solidaridad, pero también hay envidia, hay quien vigila, hay quien ayuda. Entonces yo creo que va a depender mucho también del tono de, de, de la serie, ¿no? de la película que se quiera hacer este mensaje, caso de sea, aquí no hay quien viva, ¿no? o, o, o la que se avecina, que es son que avecina, los sí. más famosos. O tenemos ahora una serie estupenda como El encargado, la serie argentina, uh -huh. ¿no? donde digamos, se centra la figura del encargado, el portero, tiene muchísimo humor negro y digamos que espero que en muchas comunidades de vecinos no pase lo que pasa ahí. Pero sí. funciona como microcosmos social con una mirada igual muy negativa ¿no? sobre el ser humano, pero funciona muy bien también ahí. ¿no? Entonces ahí de todo, pero también está esa otra parte, la de la comunidad unida contra el especulador, por ejemplo, ayudando a el vecino ¿no? que tiene que, que, que sobrevivir. Entonces, es que se presta muchísimo, claro. Y como material docente, pues <laughs> fantástico porque problemas Lo de tienes tautico, todo tipo, el moroso que no paga, conflictos en la junta claro. de propietarios. Etcétera, sería inacabable. Hombre, yo creo que aparte muchas de estas series nos han acercado a cierta nomenclatura, ¿no? Derrama, por sí, ejemplo, claro. que, que era una frase que eh, en, a, en Aquí No hay quien Viva estaba a, a la, a cada, cada día, ¿no? Y todos hemos aprendido lo que es una derrama. Y de hecho, sí, sí, sí. cuando vamos a una junta, a una reunión de, 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 de vecinos, la si de repente alguien dice derrama, y te salta ahí la, la alarma, ¿no? Pues como, hechos, como eso, muchos otros conceptos los hemos aprendido gracias a estas se series, ¿no? O por lo menos. Nos hemos acercado, igual no es un, un aprendizaje fidedigno, pero yo creo que está, que está bien, ¿no? Como método de acercamiento. Así es. Chicos, bueno, yo creo que tenemos que ir acabando. Yo os quería dar las gracias. Espero que os hayáis sentido como en vuestra casa. Pues claro que sí. Y que volvamos a tener muy pronto la oportunidad de, de repetir con otro podcast, porque hay tantas materias ¿no? sí. en las que el cine y las series de ficción nos aproximan a, a la realidad y a esa. Uh -huh. mirada jurídica nosotros te agradecemos mucho que, uh -huh. que cuentes con nosotros para estas cosas y que hables de cine y series ¿no? en, en este ámbito del derecho que nos, no sé está muy bien te agradece mucho cuando quieras aquí nos tienes muchas gracias repetimos gracias pronto gracias